As thousands of Central American migrants continue to camp out by the U.S.-Mexico border in Tijuana, a small group of women from the caravan announced Thursday they're starting a hunger strike to protest the asylum process and the migrants' treatment. Steady rain has worsened conditions for the caravan members, who are mostly sleeping and living outdoors. Members of the caravan have been organizing to demand better conditions and fair treatment from authorities. This is one of the members speaking at a press conference. Este éxodo lo que está solicitando es que se detengan las deportaciones arbitrarias, manipuladas y voluntarias, porque están agarrando allá afuera, como le decía mi compañero, solo puede ir a comprar a la tienda o comprar comida. Imagínense, una familia, el papá va a buscar comida y la esposa se queda aquí esperando con sus hijos. Agarran al papá y la familia, ¿qué? Queda en la nada sin protección del papá. Otra, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pedimos que agilicen el proceso de asilo en Estados Unidos, ya que toda persona tiene derecho a pedir asilo político en los Estados Unidos. Como decía mi compañera también, que se firme una comisión del parte del nuevo gobierno de México, venga a negociar una solución permanente para los que quieran quedar aquí. Sugerimos, como decía, sugerimos a la señora Nacheli Ramírez, directora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y al señor Arturo Payment Thompson de la Ciudad de Oaxaca. Le estamos solicitando, ya que ellos nos estuvieron apoyando desde allá, desde abajo de Ciudad de México y Oaxaca. Nos han brindado bastante apoyo. Y que se haga público a la sociedad civil los nombres de los deportados, porque los deportan y las familias aquí quedamos en la nada y no sabemos nada de ellos. Y por último punto, que haya presencia de los derechos humanos en todo momento y en cada detención, que no se violen los derechos humanos de los migrantes. Media outlets are reporting the tear gas used against migrants at the border was supplied by U.S. company Safariland, which is headed by Warren Canders, a prominent political donor who's contributed to both Republican and Democratic candidates, including Senator Cory Booker and Hillary Clinton.